pero cuando te invita a ti dice, ¡quiero una cazuela! Ay, ya. Pero cuando te invita a ti de repente dice, ¡hola, chiquillo! Y cuando te invita a ti dice, ¡lugar, chiquillo! ¿Y por qué me haces como Pánfilo? No sé. No, no, pero te sale con mucha gracia. Es verdad. Pero es verdad. Cuando él te imita a ti, lo hace mejor de ti que tú mismo. Absolutamente, porque es un genio. El hombre de las mil caras. Señoras y señores, un imitador, humorista, un actorazo. El gran, el tremendo, Stefan Kramer. Acá estoy. ¡Stefan! Buenas noches, Stefan. Muchas gracias, qué emoción. No, 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 yo pedí esencialmente poder ser un animador más y poder compartir con ustedes. Yo he traído un video y la producción me dijo, bueno, entonces no vengáis. Pero yo quería estar acá, quería saludar a Martín. Saludarte a ti, Diana. Saludarte a ti, amigo Pancho. Saludarte a ti, Eduardo. Vamos un poquito. Saludarte a ti, Julián. Y por supuesto, saludarte a ti, mi amor. Este tipo no lo veo. Tengo mucha ganas de estar contigo. No, pero por supuesto, demasiado show en línea, perrito. Digital y... Oye, qué buena la sonrisa falsa, perrito. No, pero se echa de menos porque la actuación es online. ¿Quién ha hecho primero? ¿No tengo que hacerme el PCR para estar acá? Pero si ya te lo hicieron en la entrada. No, se me lo hice en la entrada, pero el equipo quise ir a hacer pipí, me dijeron también te lo tenéis que hacer, así que estoy aquí. No, yo quiero ser parte de este círculo también. Ya, son muchas actuaciones online, entonces igual uno no tiene el efecto del feedback. ¡Grande, Stefan Kramer! De la reciprocidad. No sé, estos meses, ¿cómo ha sido para ti? Es que imagínate, uno no tiene la reacción del público, si se están riendo o no. No sabéis si te está yendo mal o cagó BTR, ¿no? ¿Cachai? Entonces, no sé si está fome eso o el router no funciona. O sonrisas grabadas. Claro, exactamente. Entonces, tenía muchas ganas de estar aquí con ustedes y de pisar. ¿Qué? El escenario. Porque igual, hablemos también, claro, el sexo con toda la cuarentena como que ha disminuido, no sé. No, me mires a mí. Yo con la Diana, nada. Absolutamente nada, solamente bicicleta y el shiver. Ay, que eres tonto pesado. Pero mira, uno igual se tiene que reinventar en ese aspecto. Porque hoy día está mezclado lo digital con lo presencial. ¿Cómo así es? Yo hago la previa en el link, con sexo virtual, con mi señora. Le voy mostrando los pelitos en el hombro y... Cuando ya la weá está como... Me voy para la pieza. Se ríe la cara de Silvia, weá. Pero ha sido más difícil... buenos partners, los quiero. Porque siento que el feedback que ustedes dan es una pega súper difícil. Así que yo una vez lo intenté como animador y... ¿Tú cachai? Pero no fue tan bien. Pero ha sido difícil para los adultos mayores reinventarse. Por eso estamos acá. Y en ese aspecto, bueno, yo tuve la suerte de ver a mis papás hace poco, que no estamos viendo, pero la última vez que lo había visto fue cuando estaba de moda la canción de los africanos con el ataúd. O sea, hace caleta de tiempo con él. Y echaba de menos igual ir a los domingos. Echaba de menos los domingos familiares. Ir donde mi mamá y decirle, mamá, le vengo a comer toda la despensa. No, tranquilo. Pero para verse, igual hay un protocolo entre los hermanos. Tú sabes que somos cuatro hermanos. Entonces mi hermano mayor, un poquito más estricto. Es como el Rafa. ¿Ah? No hay que confiarse. ¿Ah? Porque tú sabes que de repente aquí tú llegás al Everest, es el gran éxito, pero que es lo más complicado, Martín. La bajá. ¿Ah? Después tengo a mi hermano, el que viene, el Titi, que es como Martín, chupa un poquito menos. No, te voy a ver. Después viene el Pampo, el Fresh, que es como Alexis Sánchez del mundo del reciclaje. Bueno, para contar historia, lo entendí. Después estoy yo, el más chiquitito. Entonces hay una camada de menores y una camada de hermanos mayores. Y los menores, como tenemos esa cosa de más riesgo, vamos a ver a los papás, y los mayores, no, cuidado. Un día nos pusimos de acuerdo y fuimos
nosotros afuera, mis papás adentro. Me sentía como en el Buin Zoo. Y mi hermano mayor, qué buena la risa, weón, extraordinaria. ¿La grabaste tú? Y mi hermano mayor desde la cuadra al frente, yo estoy acá por si acaso. ¿Ah? ¿Ah? Entonces teníamos que ponernos de acuerdo. Y mi hermano me decía, vamos, entremos nomás a la casa, ¿qué tanto? Y nos pusimos de acuerdo para entrar, pero con mucho cuidado, nos convencimos los hermanos. Entonces entramos y estábamos mascarilla, codito, puta, igual yo mantengo la distancia social porque tengo como 2 metros, puta, de distancia, ¿cachai? Entonces, en un momento, pucha, todos piola, pero mi papá se daba vuelta, mis hermanos también, y mi mamá aprovechaba de abrazar, pues entonces no se podía aguantar. De repente pensábamos que iba a llegar el tío Emilio. Te pillamos, poco madre. Estás rompiendo el protocolo. Me estoy acercando. Ten cuidado, Maluno. Sí, ahí tenemos nuestro cuidado. Entonces, bueno, pero se generaron estas primeras conversaciones. Estos primeros momentos en que tú le preguntás a tus papás cómo están. Están un poquito más deprimidos. Mi mamá se metió a TikTok para ver a mis hijos, para tener algún tipo de contacto. Los Zoom han sido difíciles también porque cantar el cumpleaños por Zoom... Igual todo desfasado, el cachado es una lata. Y nos falta el que le pone, ñeque, le pone el feliz, feliz, ahí ya la caga. Estoy rompiéndola con los sonidos. Seguramente se deben estar escuchando para la casa. Vale. ¿Cómo está el teatro? No, están apoyando. No, hay un equipo humano maravilloso. Bueno, pero mira el público del norte. Sí, mira el público del sur, Esteban. Están todos silenciados. Un aplauso virtual. Oye, Panchito, y cuando conversaba con mis papás y veían que estaban un poco más aburridos, más deprimidos, justo en ese momento, no sé cómo pasa siempre que me llama don Francisco. Porque yo quería subirle el ánimo de alguna manera. Está atento, Pato López. Dice, oye, Estefan, te estoy llamando. Tú vas a pensar que mis ideas son como la wea. Pero ¿sabes lo que yo imaginé? Te visualicé. A ti, en el año 2060, tú con más o menos con 78 años, con 178 días sin salir de tu casa, estando con tu señora todos los días. Yo a mi señora le digo a todo que sí. Respuesta definitiva. ¿Y qué tal que en ese futuro... tú visualizas lo que vivieron tus padres este 2020. Y de esa manera le rindes un homenaje. Puta, me sentí contento, halagado de que me haya llamado. Después caché que lo había llamado a todos ustedes. Me fue subiendo el video. Sí, lo veo. Ay, un saludo también a mis papatos. Sí, un saludo. Me acuerdo que me dieron hace muchos años. Sí, por allá. Martín, también quiero saludar a los papis de Croacia, a toda la familia. Quiero saludar a mi mamá también, que está en Curicó. A todos les había dicho. Pero igual yo reflexioné y me puse a pensar que en pandemia, así como ha estado la reinvención, esto de hacer cosas nuevas, yo siempre trabajé solo. Entonces, en un momento me llama el Pancho y me dice, ¿por qué no hacemos un proyecto colectivo? Y nunca lo había hecho. Entonces, después me puse a pensar... que en lo colectivo hay algo muy bonito hablando de la tercera edad. Que llegar a ser adulto mayor, pero con amigos. Así como soy yo con Pancho. Entonces, en ese momento, de verdad hago esta reflexión y digo, qué lindo llegar a la tercera edad con un grupo también de amigos, estando acompañados para que también los abuelos no estén solos. De repente... hay muchas soledades acumuladas y por lo mismo le he pedido ayuda en este homenaje a la tercera edad a hacer un video con una mezcla de la idea de don Francisco más esta mezcla del trabajo colectivo. Así que llamé a mis amigos de socios que hemos hecho un programa por Instagram. Así que este es el video que yo traje y espero que les guste y un saludo muy especial a todos los adultos mayores, en especial a mis padres. Y este fin de semana se jugará el Superclásico, donde jugará sus últimos partidos Esteban Paredes, quien estaría próximo a cumplir 77 años. Y para finalizar las noticias, lamentablemente les tengo que comunicar en nombre de Anatel...
que hoy la televisión da un paso al costado. Las transmisiones serán netamente digitales. Es una triste información, lamentablemente no la quisiéramos entregar, así que les agradecemos a los pocos televidentes que hoy nos acompañan para decir gracias totales. Se acabó la televisión. Buenas noches, muchas gracias. Hasta que mataron la hueva. El gallo nunca aprendió a hablar como chileno, huevón. Este era la... Don Francisco, ¿cómo está, chiquillo? No, es dron, Francisco. Ya te lo he dicho hasta el cansancio. Oye, pero estás hecho un lolo. Oye, necesito que me ayude. ¿Qué lo voy a poder ayudar yo? ¿Supiste que se termina la televisión? Si eso mismo estaba viendo, yo no... Yo creo que esto nosotros no podemos permitirlo. Así que estoy organizando una teletón. ¿Otra vez? ¡La última y me retiro! Pero así ya nadie ve televisión. Los jóvenes están en todo el tema de la realidad virtual. Bueno, ¿no? ¿Y me estás diciendo que te estás dando por vencido? No, no, no. ¿Y solamente nos está faltando el bloque del humor? No, no, yo... Hace más de 20 años que no hago imitaciones. Si yo fui reemplazado por las máquinas, por las aplicaciones... Quiero decirte, Estefan, que las máquinas nunca van a reemplazar al ser humano. Porque las emociones que nosotros transmitimos son únicas e irrepetibles. Y jamás va a pasar de moda la interacción humana, la satisfacción de hablarnos unos con los otros de norte a sur, de cordillera a mar. Eres un amigo, un colaborador, y tienes que elevar el espíritu y, sobre todo, ayudar al adulto mayor. ¿Vas a estar en este vamos chileno? ¿Cuándo le he fallado? Se me cae el voto. Yo te lo advertí, Francisco Javier, te lo dije. Buena, Jorge. Tanta cuestión que te pusiste en la cara, al final se te cayó todo. Cállate, el otro día yo me fui a hacer el examen de próstata. Apreté cachete y le quebré el dedo al doctor. De Pedro han sabido algo, ¿no? No supieron. No, me digáis que se fue cortado. Me tinca que la Alison no lo dejó seguir viviendo, weón. Me están dando por muerto los weones pesados. Ay, me dio nostalgia. Me acordé cuando hacíamos socios. ¿Qué les parece que nos juntemos y hacemos algo entretenido para el adulto mayor ahora que está la Teletón? Mi señora ya no me deja hacer nada, mis nietos tampoco. Adivina lo que tengo aquí en el bolsillo. Un paquete de mento, Francisco Javier, para meterlo dentro de la bebida y hacerla explotar. ¡Oh! Bueno, chiquillos, ¿lo hacemos? A los cuatro, felicidades. Quédense ahí porque tenemos... A ver, ¿cómo vamos ahora? ¡Quédate, que estamos con ¡Vamos! A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? 11
11.231 millones.